Y se marchó. Para los que no vieron el video anterior, ahorita van a soltar este cangrejo porque estas viejas lo van a agarrar, dice. Empezamos a cuelear ya. Aquí viene. Ah, pues Chapina. Son tres mujeres contra un cangrejo. Mujeres, ¿verdad? ¿A dónde? Vaya, ¿dónde está la otra cueva? ¿Ya va a salir? ¿Qué la mano china? Aquí. Bien, cuidado con todo. A la derecha, a la izquierda, mete. ¿Qué está la mano, pues? ¿A la izquierda la estoy? Ay, aquí le viene aquí por el... ¿Cómo dijiste? ¡Fátima, cuevearle! ¡Ni ha empezado a cuevear la Fátima! Ni vos así estás esperándolo, ve. ¡Mete en la mano, pues! No, Rodrigo, no. ¡Agárrenlo! ¡Ya lo tocaste! Vamos, güey. Quizás vos lo sacaste, vos. No, se lo toques, ¿no? ¡Ah, cállate! Ya lo fue. No, que está muy chiquito. ¡Ay, tío! ¡No! ¡Fátima, no saques la mano! ¡Fátima, tiene que sacar! ¡No! ¡Se va a ir! Voy a estar aquí pendiente. A ver si... ¡Tópela, tópela! ¡Mete la mano! ¡Mira, la china no mete la mano! ¡Hasta dentro la tengo! Es que esta chica plus... ¡Ay, aquí viene! ¡Ay, ya se fue! ¡No! ¡Aquí no ha salido! Ahí tiene que estar, si de irse por otro lado no puede. ¡Dele, pues! ¡Cobellen! ¡Cobellen! ¡Dele, dele! ¡Espérate! ¡Ya se fue! ¡No, no se fue! ¡Calle, pe! ¡Ay, Dios! ¡Para arriba! ¡Pues sí, para arriba! ¡Vamos cueviando! ¡Acostate! ¡Acostate! ¡Mete bien la mano! ¡Ya la agarraste! ¡Ya la agarraste! ¡Ahí lo trae! ¡Ahí lo trae! ¡Ahí lo trae! ¡Ahí lo trae! ¿Cuántas veces nos dieron de esa cosa? ¡Ey, vos! ¡Ey, vos! Pero tienes suerte que no la mordió. ¡Ángela! 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 ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡A este lado! ¡Le va a agarrar la jubre, niña! ¡Está bravo! Está haciendo una fuerza. Vale, esta ya cumplió. Mira, que no les tiene miedo. Porque no les tiene miedo. Porque no. Sí. Depende de ustedes lo quieren hacer. La alma ahorita está reiniciando. Lo he hecho. Nadie lo ha ganado. Lo he hecho. Sí. No muerde. No, 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 y entre más lo agarran, más bravo está. Ya te tira. Que más me asustaste. En la boca, Adolfo. Meta la mano, pues. Mira, hace que meta bien. Ya, metió. Anden, cachimbado. Mira, solo la mano, ponele ahí, ¿no? Solo la mano, ponele. Dale, pues. Está bien, dale, pues. Cuídate, es mentira. Cuídate, chica plus. Es que aquí... Es la mano con ganas. Ay, metiéndola. Déjala. Mirate que yo voy tanteando. Es que toda la mano. Y esas son las aventureras que tenemos nosotros. Así atiende uno, mira de Fátima. Es que Fátima te tiene Fátima. Que ver. ¡Fátima! ¡Así de! ¡Cuevía de aquí, pon de la pira! ¡Para acá, cuevía! ¿Cuándo estoy yo? Fátima, así como yo andaba cueviando, así, recto. ¡Fátima! ¡Metela hasta adentro, Fátima! ¡Déjala, ya me fue para arriba. Ay, para me, aquí me, te estoy tocando a vos, ¿a quién? Sí, a mi mano. No, en la mano. ¡Ay, ya lo agarré! ¡Velo, pues! ¡Mete la mano, se va a ir! ¡Dale, pues! Lo toca y saca la mano. ¡Agarrala y la tentada, mi mala! ¡Ay, bicho! ¡Ay, chica, fruta! ¡No, esta vos no! Ya me decepcionaron. Boten. Pues si no lo tocamos, ¿y qué quieres que haga? Pues si no lo hallamos y buscándolo andando. Ahí está. Es mi mano. Dale para allá. Con tres comentarios que veamos, lo pasamos para chicas. Agárralo, Fátima Rincona. Agarralo si la cabeza. Va, mira, si lo agarras ya no te pasamos para chicas flu. Ahí está. Ah, que sí lo trae Mache.
A pulso se ganó la entrada de Chicas Plus esta vieja. Pero lo, se lo ganó. Pero la agarraste, Lucha. Pues sí, de la una. No la agarro tan bien. Bien ganada. No la agarro tan relevante. Nunca habías agarrado cangrejo, compañero. Lo vas a desmanar. Pues sí. ¿Y ahí por qué ya lo habían dejado medio espalmado? Y de mirar no la mordió porque le traía solo una tenaza con la otra. No, ahora el requisito para estar en Aventuras Plus va a ser saber agarrar un cangrejo. Sí, porque va a caer. Pobrecito, le arrancó la tenaza. Así lo traía con una gran sutileza. Yo solo puncho he agarrado. Te voy a dar 25 dólares. Yo lo que agarré fue empecé a jalar. Mira, mi madre. La madre iba a traer el cangrejito de la tenaza, sí. Y el cangrejito queriendo entrar y la Fátima jalando. No puede haber que la no vaya a pegar ahí. No, dame, ¿qué fue? Te lo echaste, Fátima. Una uña me dio un voladito. Me hizo un poradito en la uña, me, cuando me mordió. ¿Ya vio? Ajá. Sí, me duele. ¿Cómo le hace? La Fátima no tiene. No, pero le dije. Mache, ¿no viste cómo traía el cangrejo de la parte? Sí. Lo tengo. Ay, viejo, que ya pepenado con otra mano. Pero a veces lo tiene, mal. Pero muerden duro. Estos diablos muerden duro. El punche no es tan fuerte la mordida porque el punche es como de aquí, sí. De la tenaza son como planitos, no tienen dientitos. Y estos diablos tienen dientes. Estos rompen. A lo mejor, pero unos están más prietos que otros. ¡Ópale! Lo malo vas a embrabar así. Deja fregarlo. Y te voy a dejar la tenaza. ¿Qué lo van a hacer? No sé. ¿Quién se lo va a comer? Mire, que tenga que hacer las patitas. Y ese ya no se puede dejar ir porque ya se le cayó la mano. No, lo van a dejar y que lo van a comer. ¿Qué? Que no, Rodrigo, pues. No sé qué. Rodrigo, que lo coma. ¿Tú dejas un cangrejito? Pero, ¿ustedes creen que el que pasa en la noche pescando ahí lo va a perdonar? ¿Le sale otra vez? ¿Te muere de hambre? Sí, no, aquí sí. Todas las noches casi pasan. Sí, le dan duro los cangrejos. Oye, tuntún. Tiene moto, bien. Y peor que sin calentar. Ya, a ver. Y yo le apreté a la Fátima, no la vi. Que la Fátima la lleve. ¿Está bien? ¡Mira, Fátima! ¿Tuntún? Si me queman los carbones, vos me los vas a pagar. Los carbones. ¿Carbones? ¿Cuáles carbones? Y le sirvió y no quería que la trajera. Ah, y renegando. Ah, renegante, murre. No me digas porque están ustedes presentes. Sí, hagamos ese bejuco y nos tiramos. ¿Cuál bejuco? Cuando me vuelva a quemar la planta, que me ayude. Mache, ¿por qué no hacemos un video que todos aprendiendo a andar en esa moto? Pues, ajá. No, me van a quemar otra vez la planta. Pela. ¿Cómo te pones a pescar? Ay, Alma. Alma. Si te hace falta los dedos. Lo bueno es que casi no tiene dedos ya. Lo gracioso que tiene. Ya le va a aplastar los dedos. No va a perder mucho porque ahí son los deditos. Una pequeña. Bien graciosa la Alma para. ¡Fátima! Para pescar el día de hoy. Vale, yo puedo dar este hueso. Agarre uno que ahí está y ya le da la Alma así. ¡Sí, qué grande! El hueso. Les queda viendo. Tira la piedra, analiza y después meter. No hay nada. Levanta la piedra y ya vuelve. Ni la piedra para que no la meta. No está, pues, la piedra. Pero yo vengo a pasar un día pescando aquí. Yo no agarro ni uno. Sí, hay quienes que no sabemos bien pescar. Nada, ella y uno mente. Sí. Un pedacito. Sí. ¿Qué tienen para la sopa? Bicho. No sé qué. Que estás enfermo. Tuntún. Ella va a estar lavando. Ya no va a poder. Ella no va a poder. Nos va a tocar irnos para la casa. Sí. Lo siento mucho, pero. Y Tuntún me cerró la piedra ahí en el odasal, mira. Porque es para que no se la lleven, porque visibles se la llevan. Aquí. Ah, buena aquí, idea, tonto. Aquí esto no perdona, ¿no? Entonces yo, la mente maestra, le atierro del lodo para que no se la lleven. Ah, es que los ha costado sacarla de ahí. Y el otro re semejante solo agarrarla bien. No, para que la agarre tiene que costarle. La ahorita que piensa más Pinky que vos. ¿Quién es Pinky? Pinky cerebro. No te entiendo. Vos todavía sos Pinky. Vos sos Pinky, pero todavía un poquito. Más bajo el cerebro. De la capacidad de Pinky. Si Pinky era medio así, ve. Vos sos así, ve. Entonces, Ever, ¿qué será vos?
Yo soy cerebro. Este cerebro, Pinky, el cerebro. Puro vagabundo, bebé. Puro simio, bebé, chero. Puro simio. Solo avisarles a todos aquellos espectadores, Anceses, dijo Tuntún, que muy pronto dejarán de ver al simio andante. Soltando las manos y abrazando. Cuando renaceremos, nuevos. Renaceremos desde la profundidad de la selva. De la selva. De la selva. Te va a hacer falta la cara de simio, así como la de aquel. Te va a hacer falta la cara de macho. Ya te acostumbraré a ser así. Nueva. Era. Serie. Era. Cortando coyoles negros. Al final es lo que dije la pulga, si es cierto. A mí me va a hacer falta andar a mi No vayas a mí a cortar. Machi, mira, mira lo que hay allá, mira. Ya vamos a ir, espérate, ya. Porque uno se acostumbra, pues. ¡Ñango! Uno se encariña. Una vez es cierto. Hombre, aquí le echamos el lomo. Ya. Echémosla, ¿no? Pues sí, echémosla, tú veniste pues. Ahí vemos si la tanteamos y uno no aguanta, la tira, pues. Sí, sí. Pues sí. Solo se apartan porque si no. Solo que yo sinceramente no me atrevo porque hasta ni mala se desvía. Sí, está ragua. ¿Quién se desvía? No, yo no me meto a meter el lomo, no, que sí, sí aguanto. Sí, sí. Sí, ragua. Pero mejor no, dice. Mejor me prevengo. No, pero de aquí de apoyarse allá, de dejar la piedra ahí y de ahí agarrarla para allá. Sí, démosle, pues. Se la paga más fácil a esto, huevones. Sí, quiero más porque como están lavando, no lo podemos hacer. Solo podemos hacer una muchacha que está allá lavada. Vamos a ver cómo se echan estas piedras en el lomo en el próximo video. ¡Duelo!